¡Ay, oh, ya déjame! Oye, mira, traemos las almohadotas para regalar. Oye, nos venimos bien cuajados. Traemos la camioneta llena de almohadas, llena de colchonetas, porque nuestros amigos de Outlets de Colchones Región Luna me dijeron, Evadillo, cuando tú te vas, empieza a llegar la gente, pero ya no estás. Pero sabemos que la gente va saludando la unidad. Y pues ahora vamos a regalar almohadas a las personas que nos vean en la calle y nos saluden. Que nos digan, ay, ya déjame. Y que nos digan, ¿cómo, Jesse? ¡Ay, ya déjame! ¡Bájale! Ay, hasta haces que se me atore la de esta. Oye, que nos digan y que se acerquen aquí por un lado de la ventana y que digan, ay, ya déjame. Y les vamos a regalar almohadas que traemos para todos. Tenemos chicas grandes y medianas para todos. Muerdan. Para que ¡ay, qué rico! Para que las muerdan. Sí. Ah, qué frío yo eso. Pero sí, pues venimos aquí circulando en estos momentos por la avenida, ¿cuál será esta? Pues no sé, pero la gente, la que sabe, pues va a decir, mira, hay dos edificios. Venimos acá por de este lado, por donde vive la gente bonita, la gente sabrosa. ¿San Jerónimo? Sí, es el sector, bueno, no es propiamente San Jerónimo, es más que nada como por donde estaba el Bongolé. Anoche hablábamos de los bares, ¿te acuerdas del Bongolé? Sí, que cortaste la transmisión, sí. Apenas estaba dando vuelo. Sí, no, mal. Tuve un error. Sí, a cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa. Valle, Colinas del Valle, ándale. Colina, aquí donde era este motel, creo que aquí era el Bongolé. Aquella discoteca famosa de la onda del arco iris. Ay, ¿te acuerdas? No, me acuerdo, estaba joven yo. Ay. El Bad Crew también estaba por aquí, ¿verdad? Sí. Aquí, el Bad Crew, sí, también aquí, sí. Aquí estaba. Bueno, aquí vamos circulando y a toda la gente que nos mire y se pare un lado de nosotros diga, ay, ya déjame, le vamos a dar su almohada y quiero que vean la camioneta cómo viene cargada para que vean y tomen fotos. Sí, foto de la camioneta que viene acá toda cargada con el cargamento bien bonito de puras almohadas. Y traemos colchonetas también, pero esas las vamos a llevar. Nuestros amigos de Regioluna nos encargaron que se las lleváramos a las personas en condición de calle. Así es que, ¿qué? No busen. Sí, sí, sí. Las colchonetas son para las personas en condición de calle. Vamos a hacer este donativo a nombre de... y no quieren ni siquiera... Fíjate, eso me gustó mucho, Jessy. Sí. Porque son personas que dicen, ve y entrégalas. No digas a las quién te las dio. No digas quién te las dio. O sea, qué chingón esa gente que da sin pedir, sí, que su nombre resalte. Da de corazón. Sí, hay muchos también que les gusta decir que no les gusta quién se las dio, ¿verdad? Sí, sí. Como tú. Ay, ¿quién te las dio? ¿Tú? ¡Ay, no, que no quieras! Ah, pues yo sí. Ay, yo sí. Mi pecho no es bodega. Ay. Tú sí. Tu carro sí es bodega, para que lo vengan a ver. Oye, pinche carro viene, pero trae una de esta del en el techo. Sí, el de este del super. Ajá. Ay, sí. Y viene hasta la meritita colchoneta. Coronilla. Bueno, ¿crees que ya se cayeron en el camino? No. No mienta. Ah, aquí traemos a Flavio de Alvin y las Ardillas. Él viene a supervisar como interventor de Secretaría de Gobernación. Que se entregue todo. Ven la camioneta, venimos bien cargados de almohadas y colchonetas. Las colchonetas van para unos albergues de niños pobres, digo, de personas en condición de calle. Y ¿y qué más? Las almohadas. ¿Y vamos para qué rumbo, Vadillo? Vamos a agarrar Rangel Frías. Vamos a agarrar Rangel Frías para las personas que nos vayan viendo por ahí por la zona, que nos emparejen. ¿Y cómo nos deben de decir, Jessy? ¡Ay, ya déjame! Así mero. Y el vidente, ¿qué dice este? A ver. Y el vidente que hace reír los lunes. Estuve esperando la transmisión de lunes. ¿Cuál vidente que hace reír? Ah, el Eva. ¿Quién? Evaristo. Ya tenemos la pareja de Evaristo para que ahora las dos personas los hagan reír. Oye, próximamente sí, les esperen. Próximo,
¿Cuándo? Este programa, este lunes no pudimos hacer el programa debido a que tuvimos un montón de trabajo. Como el fin de semana, el viernes y sábado que hubo muchas notas, un también chorro. El lunes, por eso, pero ya se va a poner todo ya muy bien para que toda la gente esté al pendiente. Porque hay unos que les gusta y unos que no les gusta, y el que no le gusta, pues como que nos mira, o sea, ya sabemos. Sí, la idea es tener entretenimiento. Entretenimiento diverso. Diverso, no solo notas de sangre, ¿verdad? En estos momentos vamos pasando por un paisaje bonito, sabroso, acá por... Ay, ¿qué viene siendo esto? ¿Sabroso qué? No. Ahí está. Ingas a tu madre. Se nos volteó la transmisión. Si se voltea el chofer, que no se voltea la transmisión. ¡Ay, oh, ya déjame! A ver, fíjate, Jessy, si viene volteada. No, no, no. En tu teléfono. Ay, perdón. No va bien, mira. No, va mal. No, vos los amortiguó los colchones. No va bien, mira. Sí, vamos bien. No, no, no. Eso es el va, lleva delay. O sea, que está atrasado. No, acomódalo, como está. Está bien, mira. Sí. No, mira, no. El camino y lo que ya no llegamos aquí. Ya no voy a pasar aquí por cuántos canos. Primer mexicano campeón de la NBA. Se va a voltear, mira. Se debe de voltear. A ver, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como que ustedes nos están viendo y vamos a arreglar las almohadas, colchones y todo. Sí. Vamos a ver. Ya ves cuando se voltea. Vamos a ver. Bueno. Sí, ya lo vamos a ver. Oh, yes, sí. ¿Cómo se los amortiguó los colchones? Sí, ahí está mi señora. Ahorita le mando la ubicación. Hoy ya la tienes. Ahora. Ahí ya déjame. Estoy sacando mi celular de la bolsa. Y rozó la pierna del plaga y dice, allá déjame. Viene bien, ¿verdad? Sí, viene bien. No te van a tener sueño. Oye, toda la gente que nos diga, dele, no sean malos. ¿Está chueca la transmisión o no? Verificando. ¿Te va esto? Que sí está bien. Mándame la ubicación, por favor. Mándame la ubicación de la casa porque van por la camita. ¿Está bien verificada la transmisión o no? No, sí está bien, también lo están viendo acá. Bueno, pues estamos entonces acá en paso de... ¿Cómo chingado se llama aquí? ¿Este club? ¿Cómo se llama? Ah, por City Club. Esta sí es sector Colinas. La gente sí, que quiere. Va bien la transmisión. Sí, va bien, ¿verdad? Va bien, sí. Va bien. Estábamos preocupados, pero a ya ver. Temprano. A ver, y así ahí los, a ver, comentarios. Déjame mandar esto que mandaron. Sí, ahí léete los comentarios, por favor. Vámonos. Mira, dice: no sean mentirosos, vienen bien rápido, no se pueden parar. Nada, nada. Dice: Pelón, saludos desde Apodaca. ¿Dónde van, Pelón? Vengo, voy a salir acá bien. Mira nada más el paisaje bonito. Es el Jesse. ¡Ay, ya déjame! ¡Ay, tú, a mis alas! Tú vendes alas y nosotros vendemos colchones y almohadas. Esta es cortesía de nuestros amigos. De Regioluna. De Regio los Owlets. ¡A la madre! ¡A la madre! Y fíjate, había una almohada y le hubiera quitado, te hubiera dejado. A ver. A ver. Ese quiere su almohada, que quiere nada más que se. Y ¿sabes qué? Vamos a meternos en este mendigo tráfico, chinga. Vamos a bajar acá por Cumbres. A los amigos que están preocupados por dónde andamos, pues estamos acá en... Ay, güey. Oye, le estás pique y pique. Pero es que quiero saber si se ve bien. Sí, se ve bien. Pero yo mi pantalla la traigo torcida. A ver. De alguien que nos se quiere agregar con nosotros a la conversación, vamos a ver si podemos aceptarlo. Traemos colchones, traemos almohadas.